Amigos, buenas tardes. A esta hora, como pueden ver, nos encontramos en el Dreams de Valdivia para participar también del Congreso de Neurociencias y Bienestar de la Universidad Santo Tomás. Vamos a conversar con la persona a cargo. Buenas tardes, su nombre, por favor, y su cargo. Catherine Hetz, directora académica de la Universidad Santo Tomás en Valdivia. ¿En qué consistió este Congreso de Neurociencias? El Congreso consiste básicamente en abordar una temática tan importante, interesante y vanguardia como la neurociencia, pero no solo la neurociencia en sí, sino que también asociada al bienestar, algo que va muy de la mano de la salud mental, ¿verdad? Que ha estado muy en boga la temática en este último tiempo. Por lo tanto, sentimos que era de relevancia abordarlo y además abordarlo desde distintas disciplinas, que eso es lo interesante aquí. Estamos con las facultades de salud y la Facultad de Comunicación, de Ciencias Sociales y Comunicaciones de la Universidad de Santo Tomás. Trabajando este congreso para dar la oportunidad de compartir las distintas temáticas asociadas a este mundo, digamos, de la neurociencia y el bienestar, y poder ir profundo, ¿no? En aspectos que nos abordan a todos los días. Estamos muy contentos hoy día porque tuvimos la presencia de muchos estudiantes académicos, pero también profesionales que están en el mundo asistencial y por lo tanto se pueden llevar esto hacia el usuario final. Así que eso nos pone muy contentos. ¿Cuántas carreras participan del Congreso? Del Congreso, 6 carreras. Sí. Las carreras de terapia ocupacional, enfermería, tecnología médica, ciencias del deporte, kinesiología y tecnología médica. Sí, también se trató el tema de la hipoalgesia. ¿En qué consiste eso para las personas que tienen un dolor crónico? La temática estuvo muy interesante porque es una alternativa muchas veces al mundo farmacológico. Y de ahí, de las distintas temáticas que abordó el expositor, don Claudio Tapia, para explicar un poco cómo llegamos profundamente, cómo podemos lograr, inclusive a través de la forma en la que hacemos las cosas, esto es, por ejemplo, las palabras, la forma en la que nos dirigimos a otro, cómo contextualizamos, y en cómo el proceso, en definitiva, de tratamiento del dolor, puede llegar, a ser mucho menos traumático, sin tanta farmacología y con un buen resultado. Y de ahí también el deporte. Hoy día se relevó una temática muy esencial, que es el deporte. Apareció en muchas de las presentaciones de los relatores en distintas temáticas, de cómo el deporte es un tremendo, un real aporte a mejorar, a ser mucho más llevadero el dolor en las enfermedades crónicas y así también incluso en las adicciones, como lo abordó el doctor Benjamín Telles, que fue el último relator en su ponencia. El ejercicio isométrico también es una variable, una opción también para mejorar esta sintomatología. Sí, exactamente. Él mencionaba varias posibilidades y para en el fondo profundizar un poco más esta temática, pero efectivamente es una de las posibilidades que se están revisando ahora. Muchísimas gracias, amigos. La información hasta ahora desde Dreams, acá en Valdivia, este Congreso de Neurociencias y Bienestar de la Universidad Santo Tomás.